WTF, gente de YouTube, aquí el Gran Rascali trayéndoles un tutorial de cómo conseguir el Sprite Chibi o Kyudo o Cabezoncito de Hanzo, como gusten llamarle. En realidad es un Sprite bastante fácil de conseguir, pero conforme vas adquiriendo nivel se vuelve un poco complicado porque ya se saben más o menos por dónde viene el dragón, pero hoy les voy a explicar una forma sencilla y rápida de conseguir este Sprite. Viene acompañado de un logro o un trofeo si lo juegas en Xbox One o Play. Creo que también en PC, no estoy seguro. El punto es de que lo que tenemos que hacer primero es empezar con Hans, obviamente, en un mapa de lo que vendría siendo tipo de mapa de escolta, o también uno híbrido de control y escolta serviría. Lo que tenemos que hacer, no usar la última de Hanzo, sino hasta el mero final de la partida. Esto recomiendo hacer una partida rápida para, pues, no afectar tu nivel de habilidad si estás jugando en competitivo. Con una Sari es mucho más fácil de realizar este logro. Lo único que tenemos que hacer es cargar la última de Hanzo y, en caso de tener una Saria, cargar la última de Saria y esperar hasta que la carga llegue al último punto. Tenemos que defender para que el equipo no sospeche que tenemos la ultimate, pero tenemos que de cierta forma dejarlos pasar hasta el final. Una vez están en el último punto de la escolta, tenemos que posicionarnos atrás del equipo enemigo sin que nos descubran y hacer que la Zarya se quede justo enfrente de ellos en la carga. En los últimos metros antes de que la entreguen, todo el equipo enemigo va a tratar de entregarla. En ese momento es cuando Zarya va a lanzar la ultimate y ustedes van a aproximarse para lanzar el dragón. Espero les haya gustado este tutorial y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Furikai!